Ya estamos comenzando esta rica tarde del día 13 de septiembre del año 2016. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerda que de GSTV te ve aprendiendo. Oigan, antes de comenzar este programa que es con nuestros alumnos, ¿con quién? Con nuestro orgullo escolar, permítanme por favor invitarles a que nos regalen un like. Entren a la página de Facebook, ahí nos encuentran como de GEST Media Educativa, para que estén pendientes ustedes de todo lo que estamos haciendo aquí en este espacio que comprende radio, televisión y por supuesto la revista electrónica, que déjenme decirles, platicábamos el día de ayer, Germán, mi compañero Germán y yo, que la revista electrónica la tenemos un poco abandonada o la teníamos un poco abandonada el ciclo escolar pasado, pero profesores, directivos, pendientes, por favor, y todo el personal administrativo, estén pendientes de la revista electrónica porque tenemos muchas novedades para ustedes. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Gobernación y todo lo que es la Secretaría de Educación Pública, así que pendientes, por favor. Y bueno, en Facebook les recuerdo que nos regalen un like, ahí aparecemos como de GEST Media Educativa. Todos nuestros programas que hacemos en televisión, posteriormente, bueno, son en vivo y posteriormente los subimos a una página en YouTube que ahí aparecemos como de GEST Media. Los programas que hacemos en radio se suben a la página de iVoox. Así que síganos, por favor, y pendientes de todas las actividades que estamos teniendo día a día para ustedes. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Déjenme platicarles que esta tarde están con nosotros los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 36. No, hombre, más fuerte, a ver otra vez. Esta tarde está con nosotros los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 36. Excelente, técnica número 36. ¿Cómo se llama, chavos? Su escuela. Muy bien. Ah, me estaban diciendo al principio. Ingeniero Manuel Moreno Torres. Ay, a ver otra vez. Técnica número 36, que se llama? Ingeniero Manuel Moreno Torres. Ah, eso, ahora sí, bonito y parejito. Las profesoras que están allá estaban así como, ¿y qué pasó, no? Sí, ya lo habíamos practicado. Bien, a ver, chavos, ustedes son de primer grado y nos vienen a platicar acerca de... ¿Cómo nos ha ido en esta semana? Con el micro un poquito más arriba porque si no, no se van a escuchar. Nos vienen a platicar de... De cómo nos ha ido en esta semana que entramos nosotros. Muy bien, o sea, la incorporación, el cambio y todo eso, y principalmente lo que es el PAME. Ajá. Bueno, pues antes de comenzar con el tema, quiero que por favor se presenten. Vamos a empezar de aquel lado. Yo me llamo Moisés Abraham. Yo me llamo Eduardo. Mi nombre es Emiliano. Mi nombre es Medilleri. Mi nombre es Hanna. Mi nombre es Emiliano. Bueno, pues ahora sí, nuevamente, técnica número... 36. Ahí está, técnica número 36 presente esta tarde y ellos son de primer grado, acaban de ingresar apenas a la secundaria técnica. Y chicos, bueno, pues me toca a ustedes darles la más cordial bienvenida a esta gran comunidad de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México. Son 119 escuelas en toda la ciudad, imagínense cuántos compañeros tienen en otras escuelas. Oigan, platíquenos qué es el PAME y qué representó para ustedes. Vamos a comenzar de aquel lado. Adelante. El PAME pues es donde que nos enseña. Acércate un poquito así. Así. Platícale la cámara. Es lo que nos enseñan y qué sabemos sobre los trabajos que hemos hecho en la primaria y qué sabemos. Bien, adelante. Yo creo que nos enseñó a saber cómo es la escuela, cómo vamos a trabajar durante todos los 3 años escolares. Muy bien, ¿de aquel lado? Yo pienso que fue para ver cómo veníamos preparados de nuestras primarias y cómo estuvimos educados. Pues el PAME para mí representó como que el ingreso a la secundaria desde el primer día que entramos, porque conocí a todos los niños de primero, conviví con todos, con todos los maestros, los profesores,
vi los talleres y pues me sentí identificada con esa escuela por la disciplina y sus modos y técnicas de trabajo. Muy bien, ¿de este lado? Pues yo siento que el PAME nos enseñó de lo que nosotros sabíamos de la primaria y pues nos enseñó muchas cosas y a convivir, a respetar y pues que sí es una muy buena escuela. Muy bien, ahora le toca a Emiliano y le voy a prestar este micrófono porque él quería el inalámbrico. Adelante, Emiliano. Bueno, el PAME fue para mí como si fuera, bueno, para mí el PAME fue para conocer mi escuela más, ver los conocimientos que yo traigo de la primaria y el PAME también fue para mí un poco conocer a los maestros con sus conocimientos y sus formas de trabajo. Prácticamente cuando comienzan en el PAME, bueno, pues es como si les dieran un tour en la escuela, ¿no? Sí. Les dan un tour, les dicen dónde están, desde la dirección hasta los sanitarios, tal cual, no lo podemos decir de otra manera. Entonces, ya después les presentan a los profesores que les van a dar clases y qué más, a ver, platiquen, o sea, yo prácticamente, se puede decir que yo pasé por el PAME hace 3 semanas. Ustedes platíquenos. Yo cuando entré al PAME, el primer día nos dijeron, vamos a empezar a trabajar para que se vayan acoplando, viendo sus horarios. Entonces nos dijeron, vamos a hacer un álbum con todo lo que han trabajado, con una autobiografía, la simbología de las escuelas secundarias técnicas y posteriormente el segundo día nos dieron el recorrido desde la dirección, la biblioteca, la enfermería, los patios, todos los pisos, todo, los talleres. Muy bien, a ver, ¿de qué lado? El primer día nos enseñaron que hemos aprendido, bueno, nos hablaron, nos preguntaron qué hemos aprendido, pues nosotros diciéndoles lo que aprendimos, luego nos presentamos entre todos los maestros que nos tocaron. Oigan, pero ya estamos en la secundaria, pero platíquenos su sentir cuando fue el último día de cuando estaban en la primaria. Bueno, yo cuando fue mi último día en la primaria me sentía como que muy triste porque como no iba a estar con mis amigos, pues sí me sentía medio rara. Y luego como iba a entrar a una nueva etapa, pues me sentía muy rara y muy así. Emiliano. ¿Yo? Uh-huh. Pues el último día pues me senté triste porque ya no iba a ver mis compañeros en la secundaria. Algunos sí están en la secundaria que yo estoy, pero Fue complicado. Muy bien, ¿de qué lado? Pues el último día que estuve en la escuela, pues no me sentí triste, pues de todas maneras siempre nos va a pasar en la secundaria, en la prepa y así, ¿no? Entonces, pues nada más. Y cuando, pues también me sentí feliz por llegar a la secundaria y también por estar en esta secundaria que es muy buena. Muy bien, ¿quién más quiere platicarnos de su último día de primaria? Adelante. Yo sí me puse un poco triste, pero después cuando fue mi primer día aquí en la secundaria, y fui conociendo a más compañeros, ya no me preocupé porque dije, también ellos son buenos y para mí, la verdad, mi grupo era mejor que el anterior, más disciplinado. A ver, ¿me prestas Emiliano, porfa? Ahí está, porque ya en ya no me voy a escuchar. Oigan, seamos honestos, sí el cambio es un poco complicado porque sabemos de cosas que puedan pasar en la secundaria, pero porque lo escuchamos de otras personas. Ajá, o sea, aún no tenemos la experiencia ni la vivencia, ¿no? Entonces eso lo hace de cierta manera como que maravilloso, como que de una forma así como que tal vez pueda ser de miedo, de que qué es lo que voy a pasar o qué es lo que voy a vivir cuando entre a la secundaria.
pero ya cuando se incorporaron a sus clases fuera del PAME, ¿cómo fue? Yo conocí a otros niños, no de primero. De primero, pues ya conozco a varios, casi la mayoría. Pero cuando entré el primer día con todos, ya incorporados, con todos los grupos, así, me sentí muy feliz de conocer a otros niños de otros lados, con otro tipo de mentalidad. Oigan, y bueno, en la primaria tenían dos profesores, el de educación física y el que siempre les daba las clases. ¿Y ahora cuántos profesores tienen? 9. Bueno, nosotros tenemos 9 profesores diferentes y pues cada uno te deja tareas, aparte el de taller. Y pues, bueno, siento que es mejor que tengas a tu propio profesor de cada materia porque como que te explica mejor ya particularmente de esa materia. ¿De qué lado, chavos? Yo, pues a mí me gustó. A mí yo me conformé los tipos de trabajo de los maestros, de cada uno, sus formas, sus técnicas y su explicación así de los maestros, ¿no? Las formas, así, las tareas, trabajos y como su limpieza, en sus trabajos en tiempo y forma, todo. Oigan, pero sí es complicado, ¿no? O sea, después de tener una tarea nada más y ahora tener 9 diferentes tareas y ya tener menos tiempo para jugar, porque realmente en el recreo de la primaria se jugaba y ahora en el receso ya se hacen algunas otras actividades, aparte de que ya son 20 minutos y muchas veces yo creo que no les alcanza para hacer todo. Oigan, y pasando a otro punto, en la cuestión de los laboratorios tecnológicos, ¿cómo es su experiencia? Bueno, es que yo tengo electricidad, pero nuestro maestro no se ha presentado por salud, y ahorita no nos podemos meter en el laboratorio. Sí, no, porque tiene que estar alguien al resguardo de ustedes. ¿Qué laboratorio les tocó a ustedes? Mi laboratorio que me tocó fue electrónica. La experiencia del maestro, el primer día que tuve el laboratorio, nos dio varios temas, así un prototipo del robot, cómo hacer una máquina de toques o algo así electrónico. Y poco a poco fui consiguiendo mis materiales, me fui conformando con el maestro y cómo fue el desarrollo, el inicio y la conclusión para hacer un trabajo de electrónica ya para terminarlo y hacerlo bien hecho. Hanna, ¿qué laboratorio te tocó? Pues a mí me tocó contabilidad. El primer día que nos presentamos, el maestro nos explicó sobre qué se trataba, qué íbamos a estar haciendo, y pues es muy bueno, nos explicó qué es lo que íbamos a hacer, que no solamente se trataba de matemáticas, sino que también de escritura, lectura, y pues sí, todo eso. ¿Fue el laboratorio que escogiste? Sí. Excelente. Yo estoy en electricidad, en la segunda sección. Lamentablemente el profesor Centeno, por cuestión de salud, pero pues... Ya en breve yo creo que ya va a regresar, ¿no? ¿Profesora? Pues la que está encargada de nosotros, la enfermera, pues con ella también estamos muy ocupados. Vemos las llaves, las técnicas, todo lo que se ve, las... Eso habla muy bien de los compañeros profesores, bueno, porque se apoyan entre ellos, ¿no es así? ¿Por qué no pasa, profesora? Sí, adelante. Es más, yo me pongo de pie, me voy a poner de pie, Anita, ahí está. Profesora, por favor, con el micro que tiene Emiliano, démosle la bienvenida. ¿Cuál es su nombre, profesora? Mi nombre es Flor, yo soy la promotora de lectura. Con estos muchachos estamos trabajando muy fuerte. Lo que comentan los jóvenes... Pues sí, es una situación que desafortunadamente el maestro Centeno se enfermó y bueno, ya nosotros estamos cubriendo con lectura, en este caso los chicos con la doctora, están viendo parte del trabajo, les están dando lo básico. Él se regresa el 15 y bueno, tomamos el curso como debe de ser. Pues ya prácticamente 2 días más de vacaciones, chavos, y aprovechenlos, porque después el tiempo que ahorita les hizo falta el profesor va a venir con pilas, pero bien recargadas. A ver, chavos, ya estamos a punto de irnos, pero díganme rápido su taller.
¿Cuál es el que te tocó a ti? A mí me tocó contabilidad, segunda sección. A mí me gusta mucho porque la forma de explicar y los procedimientos de que te dice el profesor. Muy bien, ¿de qué lado? Bueno, como ya había dicho, me tocó electricidad, segunda sección con mi compañera. Uh-huh. Y sí, con la enfermera sí, trabajamos mucho. Muy bien. A mí mi taller es ofimática, aprendemos mucho, pero lo malo es que no hemos hecho nada relacionado hasta ahorita. El taller. Sí, vamos a tomar en cuenta de que aún no concluye el primer bimestre. Sí, claro. Entonces ahorita es para que ustedes empiecen. Se conozcan, sepan de lo que se va a tratar el plan y programa, pero bueno, finalmente ya después cuando nos den la oportunidad de venir otra vez, van a ver cómo van a explicar todo lo que han aprendido ahí. Así es. Bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos. Chavos, hay un espacio para que ustedes envíen saludos, aprovechenlo. Contigo comenzamos. Le mando saludos a mis familiares, a una amiga llamada Pamela y a un amigo llamado Alan. ¿De tu escuela? Sí. Excelente, muy bien. Pasen el micro, chavos. Bueno, yo le mando saludos a toda mi familia y a mi compañero Diego, bueno, que está en radio. Acá arriba ahorita el programa. Sí. Bien. Yo le mando saludos a mis papás que me han apoyado mucho y a mis hermanos. Muy bien. Yo le mando un saludo a mis papás, a mis familiares y a todos mis amigos que me han apoyado también mucho en mi etapa entrando a la secundaria. Excelente. Yo le mando saludos a mis papás y a todos mis familiares y al director que, bueno, por cuestión de salud no se ha presentado, pero esperemos que muy pronto ya lo veamos. Yo le mando saludos a mis papás y a mis familiares y también un saludo cordial al maestro director. Profesora, sus saludos. También van para el director, desafortunadamente también por salud, ha estado en casita, y a todas las compañeras, a todos los jóvenes que están trabajando ahorita fuerte en la técnica 36, un abrazo bien fuerte y bueno, seguiremos trabajando como siempre lo hemos hecho de manera colaborativa. Muy bien, bueno, pues ya estamos a punto de irnos, pero quiero que por favor lo digan bastante fuerte, muy muy fuerte. Ellos son los alumnos y la profesora de la técnica número 36. Ya lo escucharon, técnica número 36 estuvo presente esta tarde en DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Nos vamos a mis compañeras, muchas gracias por asistirnos en producción. Soy Ricardo Martínez, les mando un cordial saludo y por favor recuerden entrar a Facebook y regalarnos un like. Oigan, no me quiero ir sin antes dar una mención especial, como siempre lo hago, a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Muchas gracias por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Programas educativos diseñados, pensados y creados para toda nuestra comunidad de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México. Ricardo Martínez, quien les acompañó, que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Adiós, chavos.